Saludos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos, concretamente la correspondiente a este lunes 19 de junio de 2023. Ya se ha constituido la Corporación Municipal, lo pudieron comprobar ustedes en directo si vinieron hasta este inmueble municipal en el que nos encontramos, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. También pueden haberlo visto a través de la señal de YouTube de esta casa o de la propia señal que producimos en Torremolinos Televisión. En fin, se lo contamos con pleno detalle y otras informaciones tras el sumario. Margarita del Cid fue investida como alcaldesa de Torremolinos este sábado. Os aseguro que aquí acudo hoy con el mismo nivel de compromiso. Ni la amplia mayoría obtenida en las urnas, ni el trabajo realizado hasta ahora debe apartarnos de esa idea fundamental. Esto no ha hecho más que empezar. La Hermandad de Marineros celebra la Noche de San Juan con hogueras, música en directo y barra a precios populares. Tendremos como cada año nuestra barra, una noche de entretenimiento a todos los asistentes. En estas dos jornadas pues esperamos que todos los vecinos, los hermanos y los visitantes pues contribuyan en nuestra barra. Montemar celebró este domingo su clásica Milla Urbana. Una prueba histórica aquí del municipio, de la barriada de Montemar Alto, de la Marcha Verde. Y sí, como no puede ser de otra manera, colaborando con el barrio, con los vecinos de aquí de la zona. Y muy contento de participar, aunque el día no ha sido muy, muy bonito con soleado, pero ha sido perfecto para correr y practicar deporte. La lluvia de este pasado domingo frustró finalmente la procesión de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No sale porque primero está lloviendo, se espera un poquito, vuelve a llover, y entonces también la policía nos ha dicho que están las calles bastante mojadas, tenemos el peligro de que se pueda rebalar a alguien, tampoco queremos eso. En efecto, vamos con la primera de las informaciones. Margarita del Cid fue investida como alcaldesa de Torremolinos en el pleno de constitución de la nueva corporación que tuvo lugar este sábado en este mismo inmueble municipal en el que nos encontramos. Ya saben, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad. De esta manera, el Partido Popular va a gobernar con una holgada mayoría absoluta de 17 concejales de un total de 25 que, como saben, componen la corporación. Fue el sábado día de constitución de los nuevos ayuntamientos tras las elecciones municipales y Torremolinos no fue excepción. Y así, en este acto que tuvo lugar como novedoso enclave, el Palacio de Congresos de la localidad, fue investida como alcaldesa de Torremolinos Margarita del Cid, que va a poder gestionar el gobierno local con una amplia mayoría absoluta, después de que el Partido Popular haya alcanzado los 17 concejales de un total de 25 que representan el ayuntamiento. Una sesión de constitución del nuevo ayuntamiento que cumplió con todos los pasos propios de este momento siempre señalado. Así, los concejales que ejercerán en esta legislatura juraban o prometían sus cargos. Por parte del Partido Popular, además de la propia alcaldesa Margarita del Cid, siguieron Ramón Alcaide, María Meramendi, Francisco Cerdán, Miguel Domínguez, Francisco García, Abelina González, María Heredia, Sandra Jaime Arcas, Gloria Manoja, Cristóbal Molina, Miguel Quesada, Luis Rodríguez, José Manuel Ruiz, Isabel Vargas y Marta Huete, que también presidía la mesa de edad, junto con la también concejala popular Marina Vázquez. Por parte del PSOE, Maribel Tocón, José Muñoz, Antonio Navarro, Jorge Padilla y Nieves Rosales. Por Vox, juraron sus cargos Francisco Garrido y José Antonio Macías. Y finalmente, por el grupo Con Andalucía, José Piña. Tras las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos políticos, tenía lugar las votaciones secretas de los concejales y la imposición de las medallas de la corporación a los nuevos concejales por parte de la ya investida alcaldesa Margarita del Cid, que se dirigió a todos los presentes poniendo en valor el compromiso adquirido por parte de ella y sus concejales para trabajar por todos los ciudadanos. Cuando hace 18 meses intervine también en este pleno en circunstancias bien distintas, pero con el mismo objetivo, era consciente
de que teníamos por delante un tiempo limitado para demostrar que había otra forma de hacer las cosas. Os aseguro que aquí acudo hoy con el mismo nivel de compromiso. Ni la amplia mayoría obtenida en las urnas, ni el trabajo realizado hasta ahora debe apartarnos de esa idea fundamental. Esto no ha hecho más que empezar. Porque el resultado obtenido, por más rotundo e histórico que sea, es solo una fianza. Es un apoyo que tiene un plazo de reversión que hay que devolver en forma de trabajo y de proyectos cumplidos. Y cuanto mayor es el apoyo, mayor es el compromiso. Por eso, lo primero que me comprometo es con certeza de que los 17 concejales del Partido Popular empiezan ya a trabajar sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana. En su discurso, Margarita del Cid incidió también en las medidas que ya se han puesto en marcha o están proyectadas para aliviar la presión fiscal de los ciudadanos, con ayudas y bonificaciones, por ejemplo, del IBI y la basura, la creación de más de 200 viviendas VPO, y prometió apostar por un modelo de ciudad identitario, integrador y no excluyente, que cuide del patrimonio del pasado sin dejar de mirar hacia el futuro. El acto finalizó con la interpretación de los himnos de Andalucía y de España. Cambiamos radicalmente de asunto y es que la Hermandad de Marineros va a celebrar la Noche de San Juan con hogueras, música en directo y barra a precios populares. La celebración de las Moragas, cuya presentación ha tenido lugar hoy mismo, tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en la playa junto a la Plaza del Remo. La Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela celebra su tradicional Moraga de San Juan los días 23 y 24 de junio. Lo hará con hogueras, actuaciones, música en directo y servicio de barra a precios populares y contará un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos, como nos comenta el hermano mayor de esta hermandad. Tendremos como cada año nuestra barra, como es tradicional, la hoguera a las 12 de la noche y por parte y con ayuda del Ayuntamiento de Torremolinos pues tendremos actuaciones en directo aquí en la playa con muchísima animación para que todas las personas que asistan se divierten y se puedan divertir y demos una noche de entretenimiento a todos los asistentes. Como cada año, nuestra Moraga de San Juan pues sirve también tanto de pistoletazo de salida aquí en el barrio, de pistoletazo de salida para el verano y también en el pueblo. Y esperamos la asistencia de vecinos y visitantes en estas dos jornadas que vamos a tener, el próximo viernes 23 con la hoguera de San Juan y el sábado 24, que también seguiremos con la misma celebración. Y en estas dos jornadas pues esperamos que todos los vecinos, los hermanos y los visitantes pues contribuyan en nuestra barra y nos ayuden a sacar adelante pues los próximos eventos que tenemos y sobre todo el más importante, que es la procesión de nuestra patrona el próximo 16 de julio. Estamos muy ilusionados toda la Junta de Gobierno en la procesión de este año y como novedad pues hemos modificado el desfile de inicio de la procesión. El año pasado muchísimos hermanos, debido al calor que hacía y también a las temperaturas que tiene el suelo del paseo marítimo, pues muchos niños y portadores y demás, bastantes hermanos, tuvieron problemas en la planta de los pies, quemaduras y diferentes cosas, y en el cabildo de hermanos pues decidimos de que era necesario una modificación del recorrido. Entonces desde la plaza del Colegio Albaida pues nos vendremos directamente por calle Mar y calle Carmen hacia la parroquia, y también buscando que no cansemos tanto a mayores como a niños más pequeños, que sabéis que en nuestra hermandad hay muchísimos y los estábamos cansando antes de iniciar también la procesión, y sobre todo por salvaguardar la integridad y la salud de todos los miembros que formamos parte del cortejo de la procesión, que estemos todos bien cuando vayamos a iniciar la misma. Montemar celebró este domingo su clásica Milla Urbana, en la que participaron alrededor de 300 personas de todas las edades. La prueba popular comenzaba a las 10 horas con salida y meta desde la calle Decano Miguel Maringo y un trazado de 1.609 metros.
Unas 300 personas tomaban parte este domingo en una nueva edición de la Milla Urbana de Montemar, y el chispeo de lluvia intermitente que acompañó la jornada no empañó desde luego las ganas de competir en esta prueba señera, que tiene distintos niveles para abarcar todas las edades. La salida y meta se ubicaba un año más en la calle Decano Miguel Marengo, y como es costumbre, los primeros en competir fueron los más pequeños y así sucesivamente en distintas edades. En primer lugar fueron las categorías inferiores pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, que tuvieron un trayecto adaptado. Ya posteriormente fueron los adultos los que tomaron parte en ese trazado de 1.609 metros, distancia corta pero desde luego intensa, que exigía esfuerzo. Prueba, como siempre, muy competida, que volvió a contar con la presencia de los clubes locales de Torremolinos y también de otros puntos de la provincia, además de la participación general de corredores amantes de este tipo de pruebas populares. Una prueba histórica de aquí del municipio, de la barriada de Montemar Alto, de la Marcha Verde. Y sí, como no puede ser de otra manera, colaborando con el barrio, con los vecinos de aquí de la zona, y muy contento de participar, aunque el día no ha sido muy, muy bonito con soleado, pero ha sido perfecto para correr y practicar deporte. Darle la enhorabuena a la Asociación de Vecinos de aquí de la Marcha Verde y también al Club Atletismo Torremolinos por colaborar en esta iniciativa, así también como a Deportes Torremolinos, que ha organizado el evento, pues como siempre, espectacularmente. Y darle las felicitaciones a los ganadores y ganadoras, que espero que hayan disfrutado en este día tan especial, y nada, que seguiremos contando con más ediciones de la Milla Urbana. Cuando vas rodeado de amigos, compañeros de club y rivales de otros clubes, aunque también son amigos y demás, pues siempre en una prueba tan corta pues hace que nos demos en calentón, como se suele decir, y al final dan más de lo que normalmente suele hacerlo en esta distancia. Bueno, iba con mi amigo, hemos ido los dos juntos toda la carrera. Me lo tomo más como una carrera, pero no tan en serio, porque a mí las carreras me ponen muy nervioso. Entonces, como me lo tengo que tomar así, mejor. Quitas presión y así vas más relajado. Claro, y al final me lo paso bien. Hacer una carrera corta, si estás bien preparado, pues das todo lo que puedes y más. Ya está, si no estás bien preparado, pues tienes que llegar un poquito, claro. Pero lo intentamos a lo máximo. Pues me ha dolido mucho las piernas, pero al final me lo he pasado bien. Bueno, pues tienes que ir entrenándolo, porque si sales a fuego al final no llegas al final, entonces tienes que ir preparándote y haciendo un poco de vuelta de reconocimiento para ver dónde puedes ir apretando y dónde tienes que no. Como siempre, tras la prueba no faltaron los reconocimientos a los mejores en la prueba en sus distintas categorías, además del sorteo de regalos, gracias a la colaboración de empresas locales. Como ya es tradición, además de esta prueba, los participantes disfrutaron de una chocolatada que ofreció la Junta de Festejos de Montemar Alto. Finalmente, la lluvia de este pasado domingo frustró la procesión de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que no pudo salir en su trono por las calles. Eso sí, tras la misa, los devotos de la imagen mecieron la misma dentro de la iglesia, acompañados por la banda de música y la participación de la Asociación Folclórica Juan Navarro. Finalmente, la devocional imagen del Sagrado Corazón de Jesús no pudo salir en su 20 aniversario por las calles de Torremolinos este domingo a causa de la lluvia. Las imágenes lo explican todo. Había mucha expectación de ver al Sagrado Corazón por las calles y por ello, tras la Santa Misa, a la que asistieron numerosos vecinos, representantes municipales o miembros de hermandades y cofradías de Torremolinos, nadie quiso abandonar la iglesia para acompañar un poquito más al Sagrado Corazón de Jesús. Fue el momento de no renunciar a dar unas mecidas a la imagen por parte de las mujeres portadoras, un momento en el que sonó el himno de España y diferentes marchas. No sale porque primero está lloviendo, se espera un poquito, vuelve a llover, y entonces también la policía nos ha dicho que están las calles bastante mojadas, tenemos el peligro de que se pueda rebalar a alguien, tampoco queremos eso. Es verdad que hemos pedido la lluvia, pero no precisamente hoy, pero bueno, el Señor es el que manda y aquí estamos, porque también hemos tenido el parón del COVID, parecía que no había hecho bastante daño, pero se ve que no, que esto va cada vez más en auge, y eso es lo que pretendemos, seguir para adelante. Se dejaba claro que había muchas ganas de Sagrado Corazón, este año no, pero el que viene, si Dios quiere, volverá a salir por las calles.
Además, quizás algunos de ustedes participaron como cientos de personas y disfrutaron el viernes por la noche en la veladilla de fin de temporada de la Delegación de Deportes. La pista exterior de la Villa Deportiva acogió este acto donde se homenajeó a usuarios y voluntarios por su entrega y labor desinteresada. La veladilla de fin de campaña deportiva se celebró el pasado viernes por la noche en la Villa Deportiva de la localidad. Súper contento del recibimiento que, como podéis ver, cerca de 700 personas se han animado a venir esta noche aquí, a pasar esta noche con todos sus monitores, con todos sus fisios, con todo el personal de aquí de la Delegación de Deporte de Torremolinos, y muy contento de esta participación, que entre todos los alumnos de las distintas actividades que se dan aquí en la Delegación de Deporte, pues puedan convivir una noche en la que vamos a tener algunas actuaciones de aerosalsa, de Bollywood, se van a dar algunas placas y algunos reconocimientos a voluntarios y demás. Y por supuesto, pues muy contento que cada año se vaya sumando más gente. Hay gente que con la que he hablado, que es la primera vez que vienen y están súper contentos con el ambiente que se respira aquí. Y yo lo único que espero que todos lo disfruten mucho y que se animen a seguir viniendo a este tipo de veladillas, que para nosotros es muy importante. Así que nada, agradecer la participación de todos y por supuesto agradecer el trabajo de la Delegación de Deportes, que hoy ha hecho un día de mucho calor y la verdad que se han pegado una paliza aquí y vamos, y ha quedado todo estupendamente. Así que nada, muchas gracias. Un evento lúdico y participativo en el que tomaron parte decenas de usuarios de la Delegación de Deportes. Todas las personas que quieran seguir practicando deporte, pues desde hoy ya la semana que viene podrán apuntarse aquí en oficina o online, como normalmente lo pueden hacer, para que no paren el ritmo en este verano y puedan disfrutar del deporte en estas instalaciones que son magníficas. Así que nada, a disfrutar del verano y a seguir haciendo deporte, que es muy importante. La organización puso a disposición de los asistentes la bebida, mientras que los usuarios aportaron la comida. Y como les habíamos anticipado a lo largo de la semana, Torremolinos acogía este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Natación de Jóvenes Nadadores en la zona oriental. La Piscina del Carmen era la sede de la cita deportiva que concentraba a cerca de 300 nadadores. Torremolinos acogía este fin de semana el 33º Campeonato de Andalucía de Natación de Jóvenes Nadadores en la categoría Benjamín en la zona oriental. La piscina Virgen del Carmen era sede de una cita que congregaba a cerca de 300 nadadores repartidos en 25 clubes de la zona oriental de Andalucía. La Federación Andaluza de Natación, en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, organizaba esta competición que reunía a los más prometedores nadadores de la zona oriental de Andalucía. Así, a Torremolinos han llegado los más prometedores nadadores benjamines que buscaban conseguir su clasificación para la final del Campeonato de Andalucía, que se disputará en Linares los días 22 y 23 de julio. Por cierto que en la misma participaba también el Club Natación Torremolinos, representado por Alexander Barishikov, Matsvei Lobach, Flavio Tofoletto, Mohamed Ali Taishi, Daniela González, María Pino, Araf Dankar y Adán Rodríguez. Tiempo ya para el tiempo. En Torremolinos, temperatura máxima 30 grados, la mínima 18. Presión atmosférica 1016 milibares. Viento del sur a 19 kilómetros por hora. Humedad relativa en el ambiente 55%. En Andalucía, cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales en el centro y este de la comunidad,
que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. Temperaturas sin cambios o en descenso. La máxima en Sevilla 31 grados, temperatura mínima Granada 15 grados centígrados. En Málaga intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales durante la primera mitad del día, más probables en el este de la provincia y durante la madrugada. Temperaturas mínimas en descenso. La máxima 31 grados, temperatura mínima 15 grados centígrados.